Domitila Chungara, cuyo nombre completo fue Domitila Barrios Cuenca de Chungara, nació en el distrito minero del siglo XX, en el norte del departamento de Potosí, en Bolivia, el 7 de mayo de 1937. Según apuntes del investigador social Javier Albó, fueron sus padres, Ezequiel Barrios, quien era de la comunidad de Toledo en Oruro, y Nieves Cuenca, una costurera de la ciudad de Oruro. Cuando cumplía sus 2 años de edad, se trasladó con su familia a Pulacayo, otro distrito minero donde permaneció hasta sus 20 años. Pulacayo sería el lugar donde se redactaría la histórica Tesis de Pulacayo, manifiesto político-sindical que tuvo gran influencia en el movimiento obrero. En este ambiente creció Domitila. Allí mismo vivió la Revolución de Abril de 1952, cuando tenía 15 años de edad. Retornó Domitila al siglo XX en 1957, tiempo en que forma su familia con René Chungara, en días en que ella trabajó como Palliri. Allí se hace dirigente entonces del denominado Comité de Amas de Casa, entidad con el que protagonizaría una serie de acciones populares. En la década de los 70 se suma a distintos emprendimientos, entre ellos participa del rodaje entre 1971 y 1976 de la película El Coraje del Pueblo, dirigido por Jorge Sanginés. La calidad de esta producción la llevó a ser calificada como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. En términos de Javier Albó, la película es como un sociodrama colectivo, con los propios mineros como protagonistas de sus vivencias, desde la masacre de los campos de María Barzola hasta la de la noche de San Juan. Domitila actúa en la película como la que en su vida cotidiana era entonces, efectivamente, la principal dirigente del Comité de Amas de Casa. Una de sus acciones importantes, sin duda, es su participación en la huelga de hambre de fines de diciembre de 1977 hasta la segunda quincena de enero de 1978. En esta fotografía, tomada por Alfonso Gumucio Dagrón, se ve a Domitila junto a Hugo Ernst. Más al fondo están Javier Albó y Luis Espinal. Aquella huelga reclamaba al gobierno de Hugo Banzer Suárez el pronto retorno de las libertades democráticas al país, hecho que se logró poco tiempo después. En 1975, Domitila participó de la tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizado por las Naciones Unidas y realizada en México. Allí conoció a Moema Bieser, con quien luego publicaría su libro autobiográfico titulado Si me permiten hablar, en 1980. En la presentación de este libro, Domitila dice: la historia que voy a relatar, no quiero en ningún momento que la interpreten solamente como un problema personal, porque pienso que mi vida está relacionada con mi pueblo. Lo que me pasó a mí le puede haber pasado a cientos de personas en mi país. Esto quiere esclarecer por qué reconozco que ha habido seres que han hecho mucho más que yo por el pueblo, pero que han muerto y no han tenido la oportunidad de ser conocidos. Por eso digo que no quiero hacer nomás una historia personal. Quiero hablar de mi pueblo, termina diciendo Domitila. Hoy en día, este libro es parte de la Biblioteca del Bicentenario, patrocinado por el Estado boliviano. Domitila Chungara falleció el 13 de marzo del año 2012 en Cochabamba. Desde entonces, a lo publicado por Moema Bieser, se sumaron varios libros rescatando la vida y obra de Domitila Chungara. Entre ellos destaca el publicado por David Acevey bajo el título de Aquí también Domitila, impreso en 1984. Sin duda, con el pasar del tiempo, lo hecho por Domitila queda en la memoria de los bolivianos como un ejemplo de lucha a seguir.